Mariano da Costa, bajo el afijo da Costa House, dedica su vida profesional desde hace 25 años a la cría, selección y adiestramiento del pastor alemán de líneas de trabajo. Tantos años de dedicación plena a esta raza le han permitido formarse académicamente, recibiendo titulaciones como diplomatura en educación canina y máster en psicología para el diagnóstico y la intervención clínica y educativa, que le sitúan actualmente como uno de los profesionales del sector más cualificados de nuestro país. Es además reconocido su prestigio internacional, donde es respetado por su marcada trayectoria deportiva y profesional. En el año 2005 funda junto a su mujer Isabel el Centro Canino da Costa y Rufete en Alhama de Murcia. Isabel Rufete es criadora de grandes campeones de raza boxer, Tekel Kaninchen, pastor alemán y pastor del Cáucaso, bajo el afijo de Rufete. La residencia canina da Costa y Rufete está ubicada en un entorno privilegiado de la Sierra de Carrascoy. Con 2.400 metros cuadrados de pista de adiestramiento de césped, parques de recreo con gravilla de río, bebederos de agua descalcificada, cheniles totalmente acondicionados y rodeado de amplias zonas de arbolado. El personal del centro se entrega totalmente al cuidado y enseñanza de nuestras mascotas. En los cheniles, el suelo es de resina, de fácil limpieza e hidrófugo, de tal manera que los perros siempre están secos y no sufren lesiones en la piel. La ventilación es cenital y lateral, con una temperatura máxima en verano de 24 grados centígrados y una temperatura mínima en invierno de 20 grados centígrados. Estas instalaciones también están climatizadas. Los gatos y animales exóticos también tienen su lugar en esta residencia, atendidos en un entorno acorde a sus necesidades. En da Costa y Rufete cuidan de nuestra mascota hasta el más pequeño detalle. Por eso disponen de peluquería. Sus pequeños huéspedes son aseados perfectamente antes de su vuelta a casa. El trato a cada mascota se hace de forma individual, haciendo especial hincapié en sus relaciones afectivas con las personas. Se les da un trato familiar que hace que su estancia en la residencia sea muy agradable, haciendo ejercicios a diario y juegos que les permite integrarse perfectamente en el entorno de da Costa y Rufete. En la cría de sus perros buscan siempre la mejor selección, disponiendo de instalaciones especiales para este cometido, con suelo radiante y climatización, así como jardines de juego para un perfecto desarrollo físico y emocional de los cachorros. De esta forma, han conseguido criar pastores alemanes y tekels campeones con las mejores líneas de sangre, bajo los afijos de da Costa House y de Rufete. En la cría de pastores alemanes de línea de trabajo seleccionan los mejores ejemplares destinados a la reproducción. Esta labor es muy importante y a ella le dedican todo su esfuerzo, ya que sus cachorros un día estarán al servicio de la seguridad de las personas
y al salvamento de vidas humanas. Muchos de sus perros ya prestan servicio en las unidades caninas de policía local de varias comunidades españolas, en agencias de seguridad y en el Cuerpo Nacional de Bomberos, realizando trabajos especiales de búsqueda y rescate de personas, detección de explosivos y estupefacientes. Para su formación, Mariano da Costa y su equipo los crían y educan para superar las pruebas de trabajo oficiales que les harán aptos para una labor tan importante para nuestra sociedad. Utilizando la mejor genética, logran cachorros física y psíquicamente sanos, así como libres de enfermedades degenerativas. El pastor alemán debe ser fuerte, ágil, obediente, dócil, alegre, con un fuerte instinto de protección de la familia, así como de guarda, y ser capaz de repeler a delincuentes. El pastor alemán del Centro Canino da Costa y Rufete es un perro ideal para el deporte y familia, con una adaptación inmediata formando parte de esta durante toda la vida. Además, es el perro fiel por excelencia con los niños. En las instalaciones del Centro Canino se imparten cursos de formación oficial para guías, adiestradores y educadores caninos. También adiestran básicamente en obediencia a perros con problemas de conducta, reinsertándolos de nuevo a su entorno familiar al cabo de 30 a 45 días completamente adaptados. Además, disponen de un gabinete de psicología clínica en el que ayudan tanto a dueños como a mascotas a solucionar los problemas que deterioran la convivencia familiar y social, aplicando la terapia correspondiente para cada caso. El caballo frisón es sinónimo de elegancia, fuerza, nobleza, belleza y mansedumbre. La yeguada da Costa y Rufete es un lugar ideal para la cría de caballos. Pura raza frisón, pura sangre lusitano y pura raza luso frisón, donde los sementales y las yeguas de crianza tienen cubiertas todas sus necesidades en los prados de hierba donde pastan la mayor parte del día. Los potros nacen en un entorno agradable para conseguir un desarrollo óptimo. Nuestra ganadería tiene los mejores linajes en cada una de sus castas de origen.
como ganadores del primer concurso nacional de frisones en Tarragona 2008. Poseen a una campeona nacional y mejor yegua del concurso, un tercer puesto en yeguas y un primer puesto en su clase con el semental Mendoza, con titulación de Esther. El frisón es un caballo apto para todas las necesidades: principiantes, veteranos, doma clásica, alta escuela, para el enganche y para dar un buen paseo por el campo. En el enganche, los aires al trote son significativamente espectaculares, ofreciendo una seguridad y confianza fuera de toda duda en cualquier situación. En la doma son elegantes. En el paseo, tranquilos y de toda confianza. En la silla, confortables y de fácil manejo. En Da Costa y Rufete, los sementales pura raza frisón también los cruzan con yeguas de pura sangre lusitana para obtener nuevos ejemplares de pura raza lusofrisón. Estos poseen la belleza del frisón, la resistencia del lusitano y el equilibrio psíquico de ambos, de los que ya tienen varios ejemplares. Venga a ver nuestras instalaciones, a nuestros perros ejercitándose en las pistas y a nuestros caballos pastando libremente por los prados. Residencia Canina Da Costa y Rufete, un lugar de ensueño en la falda de la Sierra de Carrascoy, junto a la pedanía de los Ventorrillos, en el kilómetro 21 de la costera de Alhama, en Alhama de Murcia.